El día miércoles se trató en el Consejo un proyecto que presenté específicamente, por la preocupación que tenemos todos en cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo, para que se entienda, que es el fondo que garantiza el sistema previsional argentino, el sistema que hace posible que hoy los jubilados perciban su jubilación y que los trabajadores activos el día de mañana puedan jubilarse, tengan la seguridad de jubilarse. Ese fondo de garantía lo que tenía era la garantía que todas las acciones en ese fondo no se podían vender, porque justamente eran como la seguridad a futuro y a presente para el sistema previsional. A través de la reparación histórica, que en realidad fue una estafa, porque realmente aquellos que supuestamente tenían que reparar no repararon nada, los jubilados. Mediante esa ley, lo que se habilitó, además, fue poder vender esas acciones del Fondo de Garantía. ¿Qué pasa con eso? Si se pueden vender esas acciones que antes no se podían tocar, el Fondo de Garantía puede desaparecer. Digo, puede pasar que el año que viene, al año siguiente, no tengamos esa garantía, y esto va a terminar como sucedió en tiempos pasados en las AFJP. Realmente hay un proyecto de ley a nivel nacional que lo que busca es declarar de interés público ese fondo de garantía y que no se pueda tocar, que esas acciones se preserven como tales y para las funciones que fueron creadas. Y bueno, eso es lo que aprobamos nosotros aquí en el Consejo, la adhesión del Consejo Deliberante a este proyecto y el pedido a todos los congresales de la Nación para que aprueben este proyecto y protejan no solo a los jubilados actuales, sino a los trabajadores que hoy tienen en riesgo su futura jubilación.